empieza la rebeldía de Patagonia Rebelde, con B corta? Y Patagonia ya está cruzando los 10 años largos. El primer disco sale en el 2005, o sea, un poco antes ya habíamos empezado a juntarnos y a armar, a darle forma a la banda. ¿Cómo empezarán compañeros de Normal 1? Esto es un homenaje, quiero decir, a Normal 1, porque por lo menos acá de esta conformación hay tres, incluidos nosotros dos, que somos del Normal. En realidad con Rama, que es uno de los chicos, él es mi cuñado ahora, imagínate. Está casado con mi hermana. O sea que tenemos un vínculo muy, muy, muy fuerte desde el jardín. Y después no, fue una banda se va armando y se va conformando con gente que habla el mismo idioma, ¿no? No solo musical. Sí. Entonces, por ahí las amistades que no son, que vienen de antes, se van forjando después y se crea un vínculo familiar, ¿viste? Porque, sí. Qué sé yo, a nosotros nos atravesaron los años hasta la paternidad hoy, ¿viste? O sea que hemos vivido muchas cosas y eso crea un vínculo muy fuerte. De hecho, van pasando distintas etapas, sí, digo, no son los mismos que hace 10 años, pero se siguen eligiendo, como en un matrimonio, digamos. Sí, sí. Y sí. Las concesiones y las negociaciones son las mismas. Estamos bajo un mismo techo mucho tiempo. Claro, también. Claro. Dormimos en la misma habitación, o sea que la analogía está buena. Pero bueno, son muchos años de un proyecto muy lindo, de muchas cosas y de una manera de elegir vivir la vida, ¿no? Porque no es que uno viene de otro lado y se pone una camiseta. Nosotros dormimos, comemos, caminamos, criamos a nuestros hijos. Nuestra vida es este camino musical que hemos elegido desde chicos.